Feria secunda, infraebdomenam vincesimam septimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eques lexio sancti Evangelii, secundum Lucam. In illo tempore ecce quidam legis peritus urrexi tentans Iesum dicens, Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo? Atile dixit a Deum, in lege quid scriptum est, quomodo legis, ili autem respondens dixit, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ed ex tota anima tua, ed ex omnibus viribus tuis, ed ex omni mente tua, et proximum tuum sicut te ipsum. Dixitque ili, recte respondisti, hoc fac et vives, ile autem volens justificare se ipsum dixit ad Iesum, et quis est meus proximus? Suscipiens autem Iesus dixit, homo quidam descendebat ab Hierusalem in Ierico, et incidit in latrones, cui etiam despoliaverunt eum, et plagies impositis abierunt semivivor relicto. Accidit autem ut sacerdos quidam descenderet eadem via, et viso illo preterivit, similiter et levita, cum esset secus locum et videret eum per transit. Samaritanus autem quidam, iter faciens, venit secus eum, et videns eum misericordia motus est, et appropians aligavit vulnera eius, infundens oleum et vinum, et imponens illum in jumentum suum, duxit in stabulum et curam eius egit. Et altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario et ait, curam ilius ave, et quodcunque supererogaveris, ego autem rediero redam tibi. Quis orum trium videtur tibi proximus fuisse, ili cui incidit in latrones. Ad ile dixit, cui fecit misericordiam in illum, et ait ili Iesus, vade, et tu fac similiter, verbum Domini. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo, «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Caidú nomi costis aneste, ecpeiratson auton legon, didáscale tipo iesas choena ionion cleronomeso. Jode eipen prosautón, Εν το νόμο τι γεγραπτάει, πώς αναγινώσκεις, χωδέ αποκριθείς είπεν, αγαπέσεεις Κύριον τον Θεόν σου εξ χόλες της καρδίας σου, καί εν χόλε τε ψυχέ σου, καί εν χόλε τε ισχύει σου, καί εν χόλε τε διανόια σου, καί των πλαισίων σου χωσέ αυτον. Είπεν δε αυτό, ορθώς απεκρίθες, τούτο πόιει, καί τσέσε. Χωδε εθέλον δικαιώσα είχε αυτον, είπεν προς τον Ιησούν, καί τίς εστίν μου πλαισίον. Υπολαβών δε έχω Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλέμ εις Ιεριχώ, καί λεστάις περιέπεσεν, χοί καί εκδύσαντες αυτον, καί πλεγάς επιθέντες, απέλθον αφέντες χεμίθανε. Κατάσουν Κυρίαν δε χιερέους της κατέβαινεν εν τε χωδό εκείνε, καί δόν αυτον αντιπαρέλθεν. Χωμόιος δε καί λεβίτες, γενόμενος κατά των τόπων, ελθόν καί δόν αντιπαρέλθεν. Σαμαρίτες δε της χωδέουον, έλθεν κατά αυτον, καί δόν εσπλακνίστε, καί πρόσελθον κατέδεσεν τα τραύματα αυτού, επιχέον έλαιον καί όινον. Επιβιβάσας δε αυτον, επί το ίδιον κτένος, έκαγεν αυτον εις παντοχέιον, καί επεμελέθε αυτού. Καί επί τεν άουριον, εκβαλών 2 δενάρια, έδωκεν το παντοχέι καί είπεν, επιμελέθετι αυτού, καί χωτί αν προσδά πανέσες, εγώ εν το επανέρχεσθάιμε, αποδώσω σοι. Τις τούτων των 3 πλαισίων δοκέισοι γεγονέναι του εμπεσόντος εις τους λεστάς. Χωδέ είπεν, χωποιέσας το έλεος μετά αυτού. Είπεν δε αυτό ο Ιησούς, πορεύου καισού πόιει χωμόιος. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.